Hola personas, personas, bienvenidos a Batman Arkham Knight. Y tengo que disculparme por el anterior vídeo, porque parece ser que en los últimos minutos se vio de puta pena, o sea, se vio fatal. Y no sé por qué. De repente el OBS me bajaba de frames y me bajaba de 60 que tengo programado a 20 o 25. Digo, ¿what? ¿Por qué? No sé, y era esa zona concretamente. Ahora estoy grabando y no pasa nada, pero bueno, era un pequeño combate, tampoco había nada. Y esto ya lo vimos, así que lo podemos pasar Señor, tranquilamente, porque no me da la esto. gana escucharlo de nuevo. Y poco más, me da miedo actualmente. O sea, ahora mismo, de todos los juegos que estoy grabando, bueno, pregrabando, todo lo que vosotros queráis, el que más miedo me da es Batman. Porque vete a saber tú que se me encalle el juego, que el OBS me deje funcionar, que no sé qué. Es Batman, el juego del año, por así decirlo. Bueno, no es el juego del año, pero el que iba a cerrar el arco de Arkham va y es una puta mierda de optimización, pero una puta mierda. Es que es flipante, macho. Pero estoy preocupadísimo. Cada vez que grabo Batman, estoy preocupadísimo. Es flipante. Ningún otro juego me había ocurrido de esta manera. No sé, ahora no caigo en ninguno, ¿eh? Lípidos. Debe ser algo científico. Bueno, vamos a continuar. ¡Uy, mosquito! ¡Ah! ¿Qué coño me habéis hecho? Ayudarte, idiota. Ahora todo el que te toque recibirá 1000 voltios. Los trajes de combate de la milicia pueden cargarse de electricidad temporalmente. No podré golpearles mientras estén así. ¿O qué dices? ¿En serio? ¡Qué asco! A ver, ¿qué cacharro tengo yo para hacerles daño? El disruptor puede ir bastante bien, ¿no? Quieto, 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 quieto. Espérate, esto. No, pero esto no me sirve para nada. A ver, un momento, el disruptor. Pero creo que desactivo eso. Para sabotear eso, antes debo mejorar el disruptor. ¡Ah! ¡No me jodas! ¿En serio? Vale, a ver. ¿Podemos lanzar una pantalla de humo? Es que me da miedo ese hijo de puta. Espérate, ¿puedo lanzarle? No, pues no sirve. ¡Joder! Esto es trampa, tío. ¡Esto es trampa! ¿Y cómo? Dale, un médico fuera. ¡Oh! ¿Y cómo? ¿Y cómo hago yo para meterles de hostias? Tranquilos, ¿eh? ¿Cómo hago yo para meterlos de hostias? Mira cuánto tiempo están. Quieto. Tranquilo. ¿Dónde está el compañero? ¡Hostia! No. Vale, ¿y ahora qué hago yo contigo? O sea, ¿qué? ¡Ah! O sea, tengo que dejar que me pegue para... Ahí está. Joder, vaya mierda de oponente. Tengo que dejar que me pegue para que se desactive el... No me jodas, tío. Disculpe la interrupción, señor Wayne. Puedo instalar otra mejora en el vehículo. Solo tiene que escogerla. Ah, guay. A ver qué me cojo ahora. ¿Esto qué es? PM. Oh, pulso electromagnético, ¿en serio? A ver. La detonación PM localizada desactivará los vehículos y misiles cercanos. Es perfecta si se encuentra en un apuro. La verdad es que sí. Ah, esto le gustará. Lo he programado yo mismo cuando he visto a lo que se enfrentaba. El virus de drones piratea los sistemas de armas de los tanques. Nada, nada, prefiero el PM. Excelente decisión. No hay nada como una bomba de pulso electromagnético de corto alcance. Descuide, el Batmóvil es inmune. ¿Y mis cacharros? ¿Mis cacharros son inmunes o no? A ver, ahora esto aquí. Claro, desactivamos las armas. Bueno, desactivamos, no, destruimos las armas del otro lado. Y ahora vamos a rescatar al profesor. Ese no me ocurre exactamente cómo se llama. Que va indirigible, tío. Es que es impresionante. Ahora sí que podemos ir para allá. Puedo... Patada, ¿no?
Lo que se le cae encima. Ah, toma por culo. Ah, que había un cristal. Quieto, 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 quieto. ¿Qué ha pasado? Ah, vale, que se me ha puesto así por el tema de... Vale, vale. También se ve, hombre, tampoco hace falta. Uy, ya veo, ya. Pero de tantos años que hasta Batman repartiendo hostias, ¿por qué de gente de repente piensa que ahora se puede derrotar? Ahora puedes derrotarlo, de repente. ¿Ya están todos? Me parece bien. Esto se puede romper, que no sé por qué hay madera de más aquí. ¿Dónde está el gel explosivo aquí? Para siempre haciendo un murciélago. Si es que tienes una obsesión. Pero por aquí no hay nada más, ¿no? Un anuncio. Nuestro antiguo amigo, el señor Stagg, se olvidó de mantener el aguacero cargado y listo para operar. Tendremos que encargarnos nosotros mismos. Quiero hombres en el laboratorio de bioingeniería para llevar las células de energía al dispositivo. Que les acompañen refuerzos. Nada de errores. Guay. Ah. Por otro lado, por otro lado, por otro lado. No te vayas, no te vayas, no te vayas. Ya la he visto así de repente. Digo, está para inclinar. Lo que pasa es que ahora mismo aquí está el caballo de Arkham, ¿no? Oh, no se cae. Bueno, da igual. Ahora mismo está aquí el caballo de Arkham y está el espantapájaros. Ahora. Y está el espantapájaros. Digo yo, no detectará y dice, hostia, esto se mueve demasiado, ¿no? Pero esto no. Voy a poner la ubicación del trofeo, al menos. Como mínimo, ¿no? Porque ya ves tú. ¿Eso puedo abrirlo? ¿O está cerrada? Obviamente. Puerta cerrada, no jodas. Me he dado la vuelta. Oh, más de esto. Más paredes de estas absurdas que está un dirigible que es de hierro. Bien. Uy, esto es un desafío de... vamos, ¿lo intentamos? Venga, va. A ver. Se desactivó esto y me pongo aquí. No entiendo. A ver, un momento. Espérate. Voy a coger esto. Vale. Pero tengo que hacer que caiga encima. O tengo que abrir un agujero ahí. Pero ¿dónde paso yo por ahí arriba? O tengo que hacer... Espérate. Tengo que hacer que el... que la caja esta caiga. Coño. Espérate. Quieto ahí. No. Vale. Vamos a dejar una ahí. No sé qué cojones estoy haciendo. No lo pillo. ¿Qué tengo que hacer? ¿Activar algún botón o algo así? No lo pillo. ¡Claro! ¡Me puedo meter yo aquí debajo! Espérate, vamos a ponernos el cacharro este para poder yo hacer así. Vale, si hago esto. Y para eso de ahí. No, tírate más para allá. Vale. Ahora sí que puedo subir yo. Pero puedo subir. Puedo subir hasta aquí arriba. Porque el juego me deja. Y ahora. Activo esto. Muevo el cacharro para aquí. Activo esta. Y esta. Lo muevo otra vez para allá. Activo esa. Y ya está. No, ya está.
Epa, 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 epa. Me confundí el botón. No, no, ya está. No, 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 no. ¿Por qué tengo que hacer? Ah, sí, ya está, hombre, que soy imbécil. Que es bastante sencillo. Activo esta, muevo la otra y me deja ya el huequecito libre. Y yo ya prácticamente entro por aquí. Y ahora sí, ya la entro yo por aquí abajo y ya está. Mira qué fácil. Toma por culo. Hay que romper o algo. No sé por qué. No sé, puedo romperlo cada 2x3. Esto hará algo. Joder, esto hay que limpiarlo, majo. Esto hay que limpiarlo. Esto está lleno de mierda, ¿eh? ¿Esto hará algo a la historia o es algún tipo de trofeo o algo así? Notas de investigación. Usuario: Stan Simon, 29 de octubre. La fórmula revisada funciona a la perfección. Atraviesa la ropa y se absorbe a través de la piel y los ojos. Las máscaras de gas no sirven de nada. Los resultados son espantosos. Combinada con el aguacero, su potencial cambiará el mundo y dará mucho dinero. Aún así, el Dr. Crane sigue sin estar interesado en su comercialización. Prefiere desperdiciar nuestro trabajo, mi trabajo, en una venganza. Se acabó esta asociación. Debería abandonar Gotham antes de que regrese. Puto stack de mierda. A ver. Notas de investigación. Usuario Stack Simon, 3 de septiembre. Cuando el Dr. Crane acudió a mí, creí que al fin había comprendido el valor de su experiencia con la química. Nada de eso. Sigue siendo el espantapájaros. El tío ha inventado una fórmula que podría curar la depresión o neutralizar un ejército entero. Y la usa para asustar a la gente. De acuerdo, Dr. Crane. Seguiré trabajando en el aguacero, pero también lo haré en la toxina. Le demostraré dónde está la pasta, quiera o no. Vaciaste a espantapájaros ya y le aliaste. Notas de investigación. A ver. Usuario: Stack Simon, 20 de septiembre. Por favor, basta ya. Las pruebas en humanos no dan los resultados esperados. Quiero irme a casa. El aguacero funciona de maravilla, aunque aún no se lo he contado al Dr. Crane. Antes quiero perfeccionar su fórmula. Qué hijo puta, chaval. Qué hijo puta. Desde aquí tengo una buena vista. Ah, eso es la fábrica de antes. Que está llena en llamas. Opa, ¿por aquí? No puedo entrar, ¿verdad? Oh, ¿qué hay más? Pues vamos a seguir escuchando, que me interesa bastante esto. Notas de investigación. Usuario: Stan Simon, 2 de octubre. Paciente 4. 2 semanas tras la exposición. ¿Cómo te encuentras, Daniel? Tampoco imbécil, ¿eh? Daniel, estoy llorando. ¿Te gustaría volver a casa? Error leve, daño permanente. Hay que mejorar esto. Hostia, cómo juega la vida con la vida de la gente, tío. Nota. Trofeo. Usuario: ¿Cómo se habrá esto? Simon, 14 de octubre. Por fin empezamos a avanzar. De hecho, hemos tenido que atar al paciente, ¿verdad, señor Huxley? ¡Os mataré a todos! Vale. Yo quiero ese trofeo. ¿Cómo se consigue? Ahí va. La toxina del miedo puede ser peligrosa para sus seres queridos y para usted. La exposición prolongada puede provocar episodios de trauma psicológico. ¡Ah! ¡En serio, Batman! No sé cómo lo hacen, pero esto suena cada vez mejor. Es ahí un ordenador. No me quites, Alfred, el control del juego. Está aquí el espantapájaros. Trabajan en un proyecto. Nombre en clave: Aguacero. Pero de ser así, señor, ¿por qué atacaría el espantapájaros a Stack? Stack lo habrá traicionado. Va por el dispositivo. Voy a darte acceso remoto a la red del ordenador de Stack. Busca lo que sea relacionado con el aguacero. Tengo que saber lo que es. Como desee. Señor. Es que le pone el subtítulo. Usa ordenador. Esto tengo que utilizarlo para algo. Fijo.
Porque hay cosas verdes y demás, y digo, esto tiene que ser algo. Es el trofeo, seguro. Genius pone por ahí. ¿Acepto? ¿Acceso confirmado o concedido? ¿Lo ves? Ya decía yo. Es mío. Hombre. Me vas a quitar a mí un trofeo. ¿Hay que continuar por aquí o no? A ver, puerta. Identificación confirmada. Oh. Buenas noches. Identificación confirmada. Por favor, suéltame. Tengo tanto dinero que ni siquiera Batman podrá detenernos. ¡Oh! Pero no podías estarte quieto. Tenías que traicionar al espantapájaros. Lo siento. Lo siento. No, no lo sientas todavía. Mejor hazlo cuando la toxina del espantapájaros empiece a colarse en tu celda. Oh, Dios, no. He visto lo que hace. ¡Que alguien me ayude! Me gusta la parte de ese... demasiado la atención al eliminar al de la ametralladora. Debería dejarlo. Ah, vale. Me gusta la parte que dice, pero tenías que traicionar a espantapájaros, no podías quedarte quietecito. Como falléis en alguno de estos objetivos, yo personalmente me encargaré de mandaros con Stark a tragar gas del miedo, ¿entendido? Vale, ahí tenemos el jefe, ¿no? Que me han dicho ya que... hay que dejarlo para el último de todos. Vale. Ok. Siguiente, los que me preocupan son los de abajo, porque para alcanzarlos, tela. Ya casi terminamos. Las calibraciones están casi listas y el aguacero pronto. Ah, coño, son monos. Hasta entonces, seguid surtiéndome de células de energía. A ver. Por favor, no, por favor, déjame salir. Otro menos. Sinceramente, echaba de menos esto. Una sala llena de tíos y tú eliminarlos uno a uno. Sí, lo hemos tenido unas cuantas veces en el juego, pero no han sido tantas como los otros juegos. Es decir, se han ido poco a poco desprendiendo de esta... No me podía haber visto, tranquilamente. Se han ido poco a poco desprendiendo de esa mecánica repetitiva. Os da miedo lo que pueda hacer cuando el aguacero esté cargado. No hay por qué. He garantizado vuestra protección. Temed solo lo que os pasará si no conseguís cargarlo. ¿Eso están abajo o están arriba? Están abajo. ¡Mira el Joker! ¡Halo! ¡Informad! ¡Todos! ¿Qué te ha pasado? A ver si puedo... No ha visto ni nada. No ha visto ni nada. Anda, hombre. Lo perdimos. Dispersaos y peinad la zona. No, oh, me largo. Que lo tengo ahí delante. Este se ha ido de la puerta. Oh, eres mío. Pensaba que decía eliminación, pero al final bomba de humo, me cago en la hostia. Bueno, no pasa nada, hombre. Esto se hace. Me han detectado ya, pero claro, si me detectan, esto no es bueno, tío. ¿Cómo saltan, eh? Bastante fácil. A ver, tenemos tres armados. Yo veo dos. Que es el grandullón y uno pequeño. ¿Dónde está el tercero? Ahí está. El espantapájaro sigue trabajando. ¡Ayúdame! ¡Van a matarme! ¡Aquí no hay nada! ¡Serás cabrón! ¡Ayúdame! ¡Van a matarme! Pero si has sido tú el encargado de esto. Vale, ahora tengo que encargarme del grandullón. El grandullón, ¿cómo se encarga uno? No puedo acabar con el artillero en silencio. A ver. Tengo que lucharlo con una. ¡Oh! Si acaba con él de una vez, ya traeré más. Claro. Ah, amigo.
Me mola. Porque para vencer a este tienes que tener un tiempo y no lo tienes. Y tiene a los demás. Eso solo significa una cosa. Quedan apenas unos segundos. ¿Estamos listos? Aún no. El aguacero debe cargarse por completo. Pues habrá que hacerlo fuera. Preparaos para la extracción. ¿Me encargo a este o me voy directamente ya? Déjame salir, Batman. No, no, por favor, vuelve, Batman. Bien, al fin. El momento que estábamos esperando. Tienes al espantapájaros justo ahí. Pero el otro, ¿qué hace con un culo? O voy a llevarme otra ración de rico gas mientras contemplas indefenso cómo muere. ¿Qué vamos a hacer? Pero el otro no puedo salvar, se queda ahí. Ah, vale, pues nada, ahí que se joda, también es verdad. Muy hijo de puta. Que estuve trabajando con el... Uy, hay dos, ¿eh? Esto es trampa. Pasen y vean. Empieza el show del auténtico espantapájaros. ¿Dónde está el primer concursante? Usted, el de las orejas. Un paso al frente y pruebe suerte. ¿Su nombre, señor? ¿Bruce? Entonces, ¿qué elige? ¿Bruce? Difícil elección. ¿Será el de la izquierda o el de la derecha? Ninguno de los dos. Voy a coger la izquierda, pero ninguno de los dos. Fijo. ¡Mala suerte, Batman! Seguramente ocurría lo mismo con la derecha. Fijo, pero bueno, es lo que hay. Está bien, vale, sí. Está guay, venga, va. Pasa que te han inyectado algo más del miedo, no así que... No mueres, solo lo parece. Mi toxina está impregnando tus pulmones, metiéndote en tus peores pesadillas. ¿Qué es lo que ves? Una ciudad engullida por el miedo. Traicionada por tus aliados. Tus oscuros secretos revelados. Gotham será testigo de cómo destrozo tu mente. Pienso cortar esa máscara tuya para que todo el mundo vea el miedo reflejado en tus ojos. Entonces lo comprenderán. No hay ningún héroe. No hay esperanza. Batman se acabó. Es posible que ya haya ocurrido. ¡Mírame! ¡Soy la bomba! Y este cuerpazo, casi no me creo la fuerza que tiene. ¿What? ¿Que el Joker te está controlando? Bueno, es lo que te crees tú, ¿no? Que el Joker te está controlando. ¿Qué dices, tío? ¡Qué brutalidad! Casi matas a estos hombres. ¡Vamos! ¡Mátalo! ¡Míralo! No es mejor que la escoria que asesinó a tus padres. Hay que hacer algo. Hay que detenerlo. No jodas que lo has matado. Has matado al espantapájaros. Ah, no, coño. No eres el mismo. Yo prefiero decir que está a medio acabar, pero tiene potencial. Estás atrapado. No tienes escapatoria. ¿Quién dice que necesito una? Ese helicóptero no aguanta eso ni de coña.
No entiendo lo que acaba de pasar, ¿eh? No entiendo nada. Señor, el espantapájaros está emitiendo en toda Gotham. Debe ver esto. A ver. ¿Cómo te sienta ver tu ciudad al borde de la ruina y a tus amigos en las garras de la muerte? ¡Oh, mierda! Esta vez has medido mal tus fuerzas, Batman, y ahora tu fracaso es prácticamente total. Y ella sabrá que has sido tú quien le ha fallado, mientras su último aliento abandona su cuerpo. Alfred, retiene a Oráculo en su refugio de Chinatown. Ahora mismo voy para allá. Dese prisa, señor. No sabemos las cosas que puede hacerle. No te preocupes, esta está salva. Ya... Pero no entiendo lo del tema del Joker. En teoría es algo del miedo, pero es como si fuera... Como si fuera algo personal, ¿no? Ya dije en un momento que el tema de Joker y de Batman siempre son, bueno, no sé, como armas gemelas, etc, etc. Uno se completa al otro. Es una cosa bastante extraña, ¿no? Que eso obviamente lo explica en los cómics o lo que sea. Pero no entiendo qué coño está pasando, la verdad. Ahí me he perdido. Con el tema del Joker me he perdido. Pensaba que era eso de... ¿qué es eso? Bien, muchachos, hora de la fiesta. El espantapájaros. ¡Hola! ¿Aún está el Crystal Guerrero? ¿Cómo? ¿Tanto correr para que al final resulte que Crane ya la ha matado? ¿Pero qué? Está iba fijo. Los dos sabemos que el miedo es puro teatro, así que permíteme este espectáculo, Batman. Me habré equivocado con cara bolsa. Aquí viene la toxina. Prácticamente la saboreo. Mierda. Nah, pero la rescatamos. ¡Es pelirroja! ¡Bárbara! Sí, ya puedes verlo. El horror tras el cristal. El monstruo que acabará contigo. A menos que cojas el arma y reniegues de él. ¡No escuches! ¡No! ¡No, por favor! Bárbara, soy yo. Tu amigo. No me cogerás. No lo permitiré. ¡Ush! Traerás la muerte a todos los que te sigan. ¿Qué dices? Señor, ¿qué ha ocurrido? Ha muerto, Alfred. ¿Qué quiere decir? Bárbara. El espantapájaros la ha matado. Para castigarme. No. No jodas, tío. Señor, tenemos que centrarnos. La gente de Gotham le necesita. Debería haberla protegido. Ha muerto por mi culpa. Señor, escuche. Los archivos de Stack muestran lo que hace el aguacero. Es un dispositivo de dispersión. No lo entiende. El espantapájaros puede inundar toda la ciudad con la toxina del miedo. Usted ha evitado que lo pueda usar, pero es solo algo temporal. Señor, ¿me ha oído? ¿Te ha oído? Está preguntándose cómo puede vivir consigo mismo. Amo Bruce. No dejé que la muerte de la señorita Gordon haya sido en balde. Olvídate de ella. Deja que el Tito J se ponga al mando. Sin malos recuerdos, sin dolor, sin miedo. Palabra de Boy Scout. Piedra. Oh, no. Señor. Alfred, haz un barrido con el satélite. Avísame en cuanto encuentres el aguacero. Por supuesto. ¿A dónde se dirige? La comisaría. Hiedra era inmune a la toxina. ¿Cree que le ayudará? No tiene elección. Estoy un poco nervioso. Hostia puta, chaval. Uf. Pues me da un poco de miedo continuar. Porque, hostia, cuando dicen que es el final de la saga, es el final de la saga. Hostia puta, lo que puede ocurrir ahora. A que muere también Gordon. No jodas, tío. Batman, lo del piso franco no ha sido un juego cruel. Era necesario. ¿Para qué? No solo importa Gotham,
sino también en lo que te has convertido en esa sala. El héroe fracasado. Eso es lo que quiero que el mundo vea. Hostia puta, la madre que lo parió, tío. Estoy un poco nervioso, ¿eh? No esperaba esto, tío. Dicen que el murciélago se ha vuelto más duro y pega más fuerte. Matar al Joker lo habrá cambiado. No me esperaba esto para nada, ¿eh? No me esperaba que... Estoy un poco... Joder con los putos drones, ¿eh? A ver. Estoy un poco... Es que... No, en serio, estoy... Estoy un poco... Es que no sé, tío. No sé cómo decirlo. Estoy un poco... ¿Cómo decirlo? Raro. No me esperaba esto, tío. Sí, me esperaba que la secuestrara. Bueno, que la secuestrara no. Pero me esperaba que, no sé, que la rescataras, etc, etc. Pero... Que muriera, tío. Es que no... Madre mía. ¡Ah! ¡Te pillé, hijo de puta! Este es el murciélago de antes. Que me asustó. ¡Ah! ¡No voy a llegar! Llego. ¿Tengo que seguirlo para saber dónde se oculta? ¿O algo así? Espérate un momento. ¡Quieto! ¿Ya qué hago con esto? Ha habido numerosos avistamientos de la criatura en Bleak Island, señor. No, pero si lo tengo enfrente. Si lo tengo enfrente. Ahí está. La tengo aquí. ¿Voy a por ella o voy al punto en cuestión? Voy a por ella, ¿qué coño? Estoy escuchando pesar de los meses, los fracasos y las pérdidas. A ver, pones la vacuna, ¿no? De antes. Exacto, ahí está. He administrado el antídoto, pero no ha bastado. Tengo que encontrarlo y volver a encontrárselo. Oh, pues vale. Ah, amigo. Pero entonces ahora... La criatura se oculta. Estaré preparado cuando aparezca. Mierda, tío, pensaba que era para encontrar. ¿Y esto qué? ¿Continúa analizando? Voy a buscar el símbolo del murciélago en llamas de Adrael para seguir su prueba. No sé cómo, porque no tengo ninguna pista. ¿Dónde coño está? Para encontrarlo. Es que... Quiero seguir con el... Eva. Pájaros, prepara algo. Quiero continuar con el modo historia. El problema está... Que está, por ejemplo, ahí, ¿no? En la comisaría. El problema... Uy, la comisaría guapa de cojones, ¿eh? El problema está en que... Como continúe ahora, continuará la historia un poco más. Y claro, yo ya me he pasado la pequeña mazmorra de... Oh, escucha esto. La pequeña mazmorra del dirigible. Que ya os dije que eso olía a pequeña mazmorra. Y que no podía salir de la ciudad. O sea, no podía ir al mundo abierto hasta cierto momento. Bien, ya lo hemos completado, así que... Puedo seguir, pero seguramente me cogerá Hiedra. De Hiedra tendré que llevarla a algún sitio. Y a partir de ahí empezaremos otra vez. Y claro, para eso prefiero hacerlo en el próximo vídeo, la verdad. A ver si el espantapájaro suelta esa. Pero me gustaría hacer algo antes de salir. Antes de terminar el vídeo, me gustaría hacer algo. Así que vamos a hacer algo, no sé. Esto no podemos hacerlo, esto tampoco. ¿Esto? ¿Hay algo? Secuestra a la gente y mutila sus cuerpos. Voy a dar con este asesino, Alfred. Su inclinación por la ópera podría ser una pista. Ópera. Ópera, un teatro. ¿Eso qué es? Vale, eso es nada. ¿Un teatro? ¿Hay teatros aquí en Arkham? Sí, me supongo. Riddler lamentará haber ido a... Bueno, antes de ir por ahí a ciegas. Es que esto también puede ser un poquito largo. Joder, macho, hay muchas cosas. Vamos a intentar buscar algo de ahí. Un teatro, lo que sea. A lo mejor nos encontramos con algún bombero, lo que sea. Normalmente ocurre eso. Que nos encontramos con algún que otro bombero sin querer. Aquí tiene que ser la batalla final, fijo. O sea, está tan bien planeado en centro y demás. Aquí como si fuera esto del ángel de la justicia o algo así, no sé. Me da impresión, ¿eh? Pero vamos. Clarísimamente. Ya,
sé, no son nada. Vale. Lo sacrifiqué todo al servicio de mi país. Perdí a mis amigos. Y no importa una mierda. Sabes que hemos cruzado una línea. No hay vuelta atrás. Nunca nos perdonarán lo que hemos hecho aquí. El banco de Gotham, no. No quiero su perdón. Lo parking, quiero, tampoco. Suplican por su vida. Tío, estamos a 700 metros. Callaos. Creo que ya he dejado suficientemente claro que no quiero escucharos. A ver, espera un momento. Tampoco. La violencia en el dirigible de Stark no fue la fría brutalidad de siempre. Fue sadismo. Hostia puta. ¡Qué cara se te ha puesto al verlo! ¿Quién lo iba a decir? El temible Batman asustado de su propio reflejo. No mucho, la verdad, pero... sí, algo así. Un poco. Ópera, 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 ópera. Va, pero es que así voy a ciegas, tío. Al menos cuando Riddler aparece en el cartel puedes ignorarlo. El espantapájaros da escalofríos con tanta palabrería. Aquí arriba ni nada. Oh, hay un trofeo de esto de Enigma. ¿Y esto? Es un poco raro, ¿eh? Da un poco de miedo, la verdad. Hostia, es que... Espero poder ver de cerca ese Dos Caras. ¿Crees que me dejarás sacarle una foto? ¿En serio eres fan de Dos Caras? Hostia, qué bueno. Coño, con los rayos. Además de que tengo que buscar aún el símbolo de Batman, bueno, el símbolo de murciélago está en llamas en los tejados, pero no encuentro ninguno, así que no sé exactamente. Ojalá tuviéramos este armamento en todos los trabajos, facilitaría las cosas. Ah, ya pulsa mal otra vez el botón. Tengo escalofríos, tíos. Voy a dejarlo por aquí porque eso parece teatro. ¿Teatro o cine? Estamos en Halloween, hombre. No es una máscara. Oh, mierda. Esto parece va bien. El tema este de la ópera. Pero no veo ninguno. Tío, callaos ya, joder. Pero parece que esté todo cerrado, ¿eh? Vale. A ver. Es un bar. Quieto, hombre. No, parece ser por aquí no es, Vas a sufrir de lo lindo, Batman. Bueno, vámonos, porque total, para estar con estos imbéciles. Baja aquí y lucha. Es que puede ser esto, ¿eh? ¿O no? No. Es que es un teatro, mira. Es un teatro. Aquí. En los teatros puede haber ópera, ¿no? Es Batman, a por él, vamos. Pero aquí no... A ver. ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? A correr, ¿no? Pues venga, fuera. Vale, pues entonces no sé... ¿En serio? ¿Me van a atacar ahora? Bueno. No sé yo, Supongo que mi motín favorito fue el Blackgate, pero este está en el top 3, fijo. El Blackgate, es verdad, la prisión que lo hicimos. Verdad. Ese juego en 2D. En 2D y 3D, no sé si como catalogarlo. Por aquí puede haber algo. A ver. No, aquí ni nada. A la mayoría le mueve el miedo. A la soledad, a la pobreza, a la muerte, pero no a ti. Tú actúas como un hombre que cree erróneamente que sus peores miedos han quedado atrás. Pues estoy buscando pistas, estoy buscando algo, pero no encuentro. No es para meter el vídeo más minutos y más, y total, ya ves tú, entre 30 y.
En 30 minutos ya es suficiente, más que suficiente. Pero bueno, yo estoy intentando buscar aquí por algo, porque seguramente voy a empezar a buscar. Y aquí no hay nadie, ¿verdad? Es estándar, tío. Claro. Y aquí no hay nada, ¿no? Por lo que veo. ¡Oh! ¿Disfrutas de tu crucero en dirigible, detective? Pues mira, al menos. He aprovechado la distracción para sembrar gotas de nuevos enigmas. Bueno, vamos a dejarlo aquí porque quería hacer algo, pero al final parece ser que no. Así que. Que te calles. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. La verdad, pensaba que podía encontrar algo por aquí, la verdad, no he encontrado nada, pero bueno, da igual. Espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el siguiente. Adiós.